Hola. Para papá. Estoy mirando porque esta mujer se ha quedado tirada. Buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde estabais? Tenía que atender una cosita, pero ya Ah, vale. estamos. Es que antes he ido donde se supone que ibais a estar. ¡Uy! ¡Gracias! Perdón, No, perdón, no, perdón. no pasa nada. Ya me han dicho varias veces que no fume tanto. Sí, es que me pone de los nervios que fume. Ya. Joder. Bueno, sigo hablando. Se me han ido todas las ideas que te estaba diciendo. ¿Qué has venido a un sitio? Ah, sí, no, porque Alex me había dicho que quería plantar. Entonces me ha dicho, vente si quieres. Y cuando he ido, no había nadie. Y yo, bueno. Yo he pasado de estar plof a estar súper feliz. Esa es la actitud. Esa es la Sí. actitud. Es que ha llegado Alex. Y me Ajá. ha dicho, mira Telegram. Y claro, en el telegrama venía te ha llegado un paquete de ropa. Y claro, he ido a ver el paquete de ropa, ¿sabes? Ah, pues ya está. Claro. Solutionation. Que es que al parecer era una sorpresa de hace tiempo, pero claro, me ha llegado pues ahora. Coño, pues ya casualidad. Ya casualidad, macho. Sí, no sé, me he venido arriba. Pues ¿Y Luna? yo. Sí, sobre eso. Que la Pachamama. ¿Sabes? ¿Cómo? La Pachamama. Le está. ¿Sabes? Ah, vale. La policía. Joder. ¡La policía! La policía llegó. Por cierto, no pudo plantar donde la granja, tengo que plantar fuera. Ah, vale, por eso no estabas en la granja. Es que he ido para allá y he dicho, pero si aquí no hay nadie. Es por eso, por eso. Vale, Así vale. que si quieres vamos para allá un momentito y vemos ahí. Sí, no, bueno. Es que, mira, le estoy cuidando. Os explico. Os explico esta triste historia, ¿vale? Luna lleva buscando un mestizo húngaro más tiempo del que le gustaría admitir, seguramente. Quería dos. Pues había conseguido uno. Y cuando íbamos a conseguir el segundo, pues. Claro, estuvisteis cazando, así que salieron todos corriendo. Pero aprovechando que la Pachamama no le está queriendo hoy, pues he dicho, voy a tener un detalle bonito y voy a ir a por un mestizo húngaro. Y como podéis ver, hay un mestizo húngaro ahí.
Pues si quieres, Y no está Helio. llévalo. Ella, pues. ¿Ya creció el perro? Un poco. ¡Gilipollas! ¡Me cago en tu! ¿Me respetas a Seth? No dispares, que capaz te caiga el mestizo húngaro y te mato. Sí, sí, verdad. ¿Y el perro? Ahí. Ya no mato. ¿Ha crecido, no? Un poco, sí. Sí. O sea, esta es niebla, pero sabéis que están. Iba a decir penuria. Está bruma también por ahí en el campo. Que es básicamente exactamente igual que niebla, pero obviamente no es niebla. Ah, sí, la he visto, sí, por ahí, señor. Claro, no tiene nombre, así que la he llamado bruma. Suena interesante. Claro. Interesante. Pues está por ahí, la verdad. Todavía sigue, es maravilloso. Porque cuando fui a por el mestizo, de repente, digo, coño, niebla, ¿qué haces? Y yo en plan, ah, no, niebla no es. La has hecho llorar, Tu perro niebla no tiene miedo a la muerte entre los dos caballos, ¿no? Se ha puesto a cagar en mitad de los dos caballos. Claro, sí, total, entre mierda. Mierda de caballo, mierda de perro, mierda de caballo, mierda de pierro. No sé hablar ya. ¿De tu pierro? ¿Algún problema con los pierros? ¿Y por qué te, o sea, llévate al caballo si quieres, sabes? Sí. Es que tengo como un tal de que el dolor de cabeza se le va a ir en cualquier momento. A ver. ¡Ah! Claro. ¿Por qué te crees que estoy aquí? Le estoy dando espacio, le estoy dando intimidad, pero... ¿Sabes? Se acabó de llegar aquí, en verdad. Estaba por ahí todo el rato. Ah, la había una meada, joder. Pues a ver. Tengo semillas de tomillo. De trigo y de tabaco. En fin. Pero bueno. Adiós. Bueno. Joder, pues yo empiezo a extrañar a la gorda, Que al menos así me divertía. Dale tiempo, que todavía es temprano. Claro, la gorda estará diciendo no, no. Escúchame, que la gorda que se espere. Que ayer tenía 80.000 planes y se fueron toda la mierda. Sí es cierto. Me entretuve muchísimo, las cosas como son. ¿Sabes algo gracioso, por cierto? ¿Qué? Esto es lo que... bueno, de gracioso tiene lo mismo que un payaso destripado, pero bueno. Hola. Hola, ya tengo 25 de agua. Perfecto. Pues la cosa está en que lo estuve pensando y dije, vale, si la gorda por lo que sea tiene fijación por mí, por lo que sea, quiere decir que no va solo por mí, ¿sabes lo que me...? ¿Por qué esto sí me pasa a mí? Quiero decir, ¿por qué a mí? Porque atraes a la gente mala. Digo, estamos contigo por algo. No, es broma. Pues Ale será malo, pero esos 13 de caza me vienen de puta madre, la verdad. Y yo me quedo 12 porque si no, no tengo más comida. Sí, sí. Madre mía. No sé. Yo solo sé, no sé nada. Eso está bien. No, pero... Pero ese es el tema. Ese es el tema, claro, porque lo estuve y no pensando. Podemos ir a los campamentos ni a las
cosas porque de repente aparecen 10 osos, 10 linces, 15 conejos, 14 mapaches y... Que antes estaba cazando y me ha venido un tejón por detrás y me ha morido el zapato, el hijo puta, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Ahora vendrán los tejones! ¡Ay, que no! Me ha pegado uñas con el zapato al tejón. ¡Que vendrán los tejones! Escúchame... Espérate. ¿Qué lo dijo? ¿El Marshall o...? ¿Qué? No, lo de los tejones, ¿quién lo dijo? Mayor, ¿no? El hermano de Marshall. Ah, vale. Bueno, casi. Eso lo dijo el John de repente. Lo siguiente será un ataque de tejón. Tenía razón. Tata con un tejón. Es que el resto se perdió. Se perdieron por el camino el resto. En fin. Ah, sí, bueno, yo estaba yendo a Strawberry para el tema de las semillas y de repente subo la cuestita esta que está al lado del campamento ese quemado. Pues la subo y de repente hay como 5 lobos y yo... Ah. Nos vamos. Me di la vuelta y me fui cargando los lobos hasta que ya se pasaron, o sea, ya no había y me fui para Strawberry. ¿Sabes? Cuando hay mucho trabajo me quejo, pero cuando no hay nada también. Luego está mi trabajo. ¿Sabes? mi trabajo es curioso. Cuanto menos. Porque a lo mejor me paso todo el día con Luna. A lo mejor de repente hay una asesina en serie que por lo que sea me manda cartas. A lo mejor simplemente me atacan 30 osos. ¿En niebla? Estaba por aquí. No, la escucho. Ahí está. Ahí está. Pero es eso, es un trabajo curioso. Cuanto menos. Sigo diciendo. ¿Y por qué no nos atacan los tejones directamente? A ver, porque son pequeñitos. Porque vengan muchos. Están ya. Escúchame. Muchos tejones juntos son peligro, ¿eh? Uno te muerde una bota. Sí. Muchos te comen el pie. Y si van ahí poco a poco, llegan a la cara, ¿eh? No, ya. Claro, lo voy a decir. Pero es eso. Nada. Ay, joder, qué una cosa, yo me estoy planteando, si yo planto esto y lo recolecto, luego lo podré vender. Claro. Pero claro, el tomillo se lo puedo dar a los cocineros que, en verdad... Buenas. No sé buenas. Qué. Oh, hola, buenas. Que como tal no he visto cocineros. Coño, te acaba de saludar uno, lo saben. Quitando ese. Que más que el cocinero, pero a ver, ¿me entiendes? Que por cierto, ha preparado unas gachas de avena. Qué rica, por eso. Que si eran gachas, no sé, un cuenco de avena, creo. No sé, por dónde vimos, que ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿A cuánto está? No, mucho. No me acuerdo, ¿vale? Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿A cuánto está la esta de avenas que ha puesto? Creo que a $2, si no me equivoco. Ah, coño, pues está muy bien. Sí, ya se probaba y la verdad que está buena. Y acabo de hacer un buen postre. Lo voy a dar aquí para que prueben. Sí. Tenemos que ir a probar eso ahora. Sí, eso te iba a decir yo. En cuanto llegue Luna, va a ser un... Ah, a comer. Sí. Yo, cada vez que hace algo yo voy... Bueno, pues mira, no tengo ni que esperar a Luna.
Ay, qué buena pinta tiene esto. Ay, qué buena pinta tiene esto. A ver. Ay, qué bueno está. Acabo de inventarlo y crearlo ahora mismo, así que está bueno. Está buenísimo. Véndelo. No, no, si ya lo está vendiendo. Ya, la ya, ¿no? Está, ya vale. Está. Sí, ahora sí, vuelvo. Sí, esas son las pruebas. Ah. Joder, ha tardado, ¿sabes? Sí, sí, anda que ha tardado. Yo me lo como despacito ahí. Sí, sí, sí. Gustándolo. Que aguante. Hay que disfrutarlo, ¿no? Exacto. Ayer me como estuvimos todo el día en Blackwater, vamos, la taberna me ha salvado, que flipas. Fua, yo me pillé más bastante sopas de langosta. Sí. También hice sopas de langosta, ya que veo que se están vendiendo bastante bien. Sí. Como para no, creo que entre los tres que tenemos aquí, que tienes aquí, ha ganado cerca de 60, 70, 80 dólares solamente con la langosta. Fua, ya ves. He comprado otra. ¿A cuánto está ya por saber? Estoy pensando hacer dejar el plato de langosta y quitar el de Brager y sí. Poner uno de pollo estofado. Sí. Lo veo muy bien eso. Nunca he probado el pollo. ¿No? ¿Puedo hacer el pollo estofado? Ay, qué bueno. Dejo pues... el chocolate caliente, la avena, la langosta, el pollo estofado y el postrecito. Sí. Es la langosta. Es un... la sopa de langosta. Crustáceo. Sí, un crustáceo. Sí, aunque como un pez. Bueno, a ver, están en el agua. Sí, un pez con muchas patas. Sí, y como que sí. Y con pinzas. Sí. Entiendo. Pero con una carne muy buena. Es riquísimo. Bueno, viene de varios colores, viene rojo y otros colores, pero esos son exóticos y esos son muy caros para mi presupuesto. Solamente compro los rojos. Vale, me extraña. Me siento como estar hablando entre una convención de gente con dinero y estudios. pues, ¿sabes que antiguamente era comida de pobres? ¿Ah, sí? Sí. Ahora como 70 años. A ver, es que ya sabes dónde me he criado yo. Difícil creo es que encontrar esas cosas. Se encontraban cerca de las costas. Claro, pues, ¿quién vivía antes cerca de las costas? Pues, los menos pudientes. Ahora entiendo muchas cosas. Solo que en su momento hubo, según qué reyes, que dijeron... esto está bueno, esto es mío. Si me disculpen, voy a seguir haciendo más creaciones de plato. Ok. Sí, tú sigue. Qué rico está, macho. No he tenido más vitamina en mi cuerpo que en mi vida. Escuche, yo sí, ayer. A ver, sí. Pero que últimamente no he tenido más vitamina en mi cuerpo porque vamos. Oye, ya no te enfermas tanto. Claro, si como por esos platazos, como para enfermarme, ¿sabes? Con razón. Es que vale la pena comprárselos, tío. Sí. Y más, o sea, vamos a ser sinceros. Los que trabajamos para el gobierno, quien no se alimenta bien es porque no quiere. Sí, efectivamente. Porque yo al menos, por cada sueldo así, más o menos a bote pronto, me puedo comprar dos platos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Madre mía, es increíble la comida, macho. Que sí. En fin. La pobre Luna sigue muerta, ¿verdad? Vamos a ver. Está resucitando, mira. ¡Ah, no, sí! ¡Está viva! ¡Guapa! Luna, te tengo un regalo. Hola, guapa. Hola, hermosa. Hola, preciosa. Hola, divina. Sí, me parece eso.
Mira. Él te tiene este regalo, yo te tengo otro. Es que, como no sabía cuánto ibas a tardar, he dicho... Como he tardado 30 años también, ¿no? No. El problema no era ese, porque he tenido cosas que hacer entre medias. Pero es que me he dicho a mí mismo, como pase como ayer, al final, hoy no hay húngaro. Así que esto es para ti. Un postre de melocotones. Uy. Ya lo faltaba, digo... No meto una hostia. 40 minutos está conmigo y de repente me va a hostiar. ¿Sabes cuál es la gracia? ¿Qué? Yo el que iba a buscar te lo iba a regalar a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿La colapsó la mente? No. No, no. Que no lo puede... Me ha colapsado la mente a mí. Qué bonita es, sin más. Vamos afuera, anda, quiero ponerle la silla. Creo que es bonito, ¿verdad? Sí. Ya. Dime, ¿qué lo quieres, macho o hembra? Este es el macho, quiero la hembra. La hembra, ok. Sí. Y yo el mío lo he dejado macho, justo. Alex, te llevo yo si quieres. ¿A dónde? A donde vaya. Cuidado ahora, por favor. ¿Alguien tiene un cigarrillo? Vaya pregunta, es esa. Sí, necesito algo para el estrés. Sí. Yo tengo. No, aquí encima lo tengo. Ahora te doy. Toma. Okay. Alex, sube. Y para el estrés también. Voy. Hola. Falta un poco de limpieza caballo, cariño. Muchas gracias. Lo sé. Pues limpiale, por Dios. Eso te iba a decir yo, las patas de este caballo no son blancas, supuestamente. No, el caballo es negro. Ah. Es gris. Mira. Ah. Kira, eres consciente que le puedes cepillar desde... Ah. Sí. Bájate de mi caballo. Vale. O sea, por un instante tu... Tranqui, Seth. Tu caballo se parecía al Lucero por un momento, ¿no? Tranquilo. Ya sé que no te cae bien, pero tenemos que aguantarle. Ya está, ya sé que no te cae bien. Es normal, esta ciudad tiene dinero, lo sabemos. Pero hay que aguantar. Alex, vente con nosotros, aquí sí se te quiere. No, me furrula. ¿No? Yo lo intento con el cigarrillo, pero no, sigue diciendo que tengo esto. Date un bañito si quieres. Venga, sube. Sí. A ver. Ay. Uy, casi. Que... No pasa nada. Supongo que los 24 mareos que me han dado en menos de 5 segundos Tan estresado, ¿no? Sí. Pues ya te digo, si quieres ve a la taberna, te das un bañito. Ay, Dios mío, qué rabia. No sé. Aló. Estaba a punto de decir una cosa, pero mejor me callo, que Alex vomita. No. Ahora me ha dado curiosidad. Sí, a ver. Es una fea, pero por lo menos puedo estar contigo. ¿Cómo puede ser tan bonita? ¡Cago en Dios! ¿Dónde está Alex? Tira para adelante. Quédate con él en lo sí, que yo sí, me... sí, sí, sí. Ay,
Sí. Que se ha ido Luna. Y se ha puesto tenso. Buenas noches, Piero. ¿Cómo se encuentra? Oh, sí, ya está la música. He puesto plato. Sí, es que está un poco dormido yo y me levanto un poco tarde, pero ya tengo platos. Tengo pollo de la pradera y tengo postre de durazno y langostas ahí. Y avena para la gente muy que se levanta muy temprano. Y ya está la rica música ahí. ¿Qué tal su día? ¿Ha escuchado la nueva cosa que ha pasado? Porque aquí en la taberna llegan muchos rumores buenos. Vamos. Sí, lo espero ya. Pasó. Buenas. ¿Mejor? Sí, a ver si ahora puedo. Vale, te lo dejo aquí. Uy. Todavía me da. Sí, este caballo te va a venir muy bien para todo. Imagina. Aún sin entrenar, la resistencia la tiene muy buena. Ya me he dado cuenta, si he venido aquí de... Y encima es bastante robusto. Sí, es fuerte, es caballo de guerra. Oh. ¿Cómo se acuerda? Es como el que tiene Alex ahora mismo. Sí. De hecho es la misma raza. Sí. Ay, Luna, es verdad. ¿Sabes lo que me he comprado ya por fin después de no sé cuánto tiempo? A ver, sorpréndeme. El establo que vamos. Voy a ver si puedo ponerle la silla. ¿Sube? Vale. Los prismáticos. Te los recomendé yo. Y yo no los tenía. Porque consejos doy que para mí no tengo, ¿sabes? Sí, consejos vendo, pero para mí no tengo. Exacto. A ver, si ahora puedo. Vale, bajo. Ahora sí. Luna, una cosa. Espera, que está. Quería preguntarle cuánto me costaría Lore para poder entrenar el caballo este a tope. Vamos a ver qué tengo que hacer. O sea, guerra. ¿Desde cuánto lo tiene? ¿En plan, está ya entrenado? ¿O un poquito o no? Listo, estaría